Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a estar dando un remedio para todos los amantes de la jardinería que tenemos problemas con plagas, con esos odiosos insectos, ya sean los pulgones, las moscas blancas, los trips, los gusanos minadores, la gallina ciega, las cochinillas, hormigas. Todas esas plagas indeseables en nuestro jardín o en nuestro cultivo, les voy a estar mencionando un remedio bastante bueno y efectivo, además de que no es peligroso para nuestra salud. Y les voy a estar mencionando datos importantes. Así que sin más ni más, comenzamos y recuérdense de descargar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de The Null Farming. Cualquier duda o pregunta relacionado al cuidado de las plantas me la pueden hacer a través del chat de la aplicación. Comenzamos con el video. Pues todo comenzó cuando yo empecé a tener problemas bastante graves de plagas en mis hortalizas, incluyendo hormigas que iban acompañadas de otras plagas apoyándolas. Entonces dije, bueno, ya, necesito un remedio efectivo y rápido. Entonces fui a la sección de jardinería en uno de los supermercados y me encontré con dos productos bastante pues comunes que se pueden vender. Un insecticida para eliminar toda clase de hormigas y también un insecticida para eliminar cualquier tipo de plaga en nuestros suelos. Yo me di a la tarea de realizar una investigación bastante ardua y descubrí lo siguiente. Y bien, ¿qué tienen en común estos dos productos? Pues es el ingrediente activo, que yo realizando algunas investigaciones, este ingrediente activo es un insecticida y acaricida que se usa en diversos ámbitos. Estos ámbitos son los ámbitos agrícola, pecuario, doméstico, en la jardinería y en las zonas urbanas. ¿Qué tipo de plagas vamos a poder controlar? Y por mencionarles muy pocas, son las siguientes: tarántulas, arañas, cien pies, mil pies, grillos, pescadito de plata, hormigas, polillas, cucarachas, grillos, tijerillas, cochinillas, garrapatas, avispas, ácaros, piojos, moscas, chicharrita, pulgón, doradilla, trips, minador de la hoja, mosquita blanca, pulga saltona, araña roja, pulgón amarillo, mosca pinta, pulgón del algodón, mosca o gusano de la cebolla, araña ciclamina, en fin, esa gran cantidad y muchas más plagas vamos a poder controlar con este ingrediente activo. Y se estarán preguntando, oye Denol, ¿este ingrediente activo va a afectar nuestra salud? Lo mejor es que la respuesta es que no. Lo vamos a poder utilizar sin ningún problema. Hay muchos insecticidas a lo largo del mundo agropecuario que sí tienen repercusiones bastante graves para nuestra salud, pero este no, y yo les voy a dar datos al respecto. Estoy hablando de un elemento que no podemos encontrar naturalmente en el ambiente. Es un elemento químico denominado como diacinón. El diacinón lo vamos a poder encontrar en distintas presentaciones y es muy común en el uso agropecuario y en el uso urbano y en el uso doméstico, en muchísimas cosas. Diacinón se ha utilizado bastante en distintos sectores de la población. Entonces, ¿cómo vamos a poder conseguirlo? Muy fácilmente, vamos a acudir a un vivero o al supermercado y vamos a pedir un insecticida que tenga este elemento activo, el diacinón. Y es muy común conseguirlo y en muchos lugares y en muchos países vamos a poder conseguirlo, ya que trata distintas plagas, de hecho, infinidad de plagas las que acabo de mencionarles. Igualmente, las presentaciones de este producto también van a ser muy diferentes. Para el uso agrícola, que es en lo que nos estamos centrando en este canal, vamos a tener presentaciones granulado, en polvo, en una emulsión, para rociar en el follaje o rociar en el suelo. Hay distintas presentaciones de diacinón y todas van a ser igual de efectivas. Pues les voy a estar mencionando por qué este agente o elemento químico, el diacinón, no vamos a tener ningún problema al utilizarlo, especialmente en nuestras hortalizas, en plantas que generen fruto y hayan sido tratadas diversas plagas con este producto. No vamos a tener ningún problema. Hay un organismo que documentó bastante bien los posibles riesgos de utilizar este elemento en el sector agropecuario.
Este organismo se le denomina como la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Tratamiento de Enfermedades. Este organismo dice lo siguiente. ¿Cuáles son las fuentes en las que podemos encontrar este elemento químico? Pues obviamente es a través del uso agropecuario o el uso doméstico. Si nosotros colocamos este diacinón en un periodo de tiempo, pues obviamente lo vamos a poder encontrar posteriormente. Aquí la ventaja es que el diacinón se degrada rapidísimo en cualquier tipo de ambiente, ya sea el agua, incluso en nuestros frutos, en nuestra tierra. Incluso si algún animal llega a ingerir este elemento químico, también se degrada muy fácilmente y rápidamente. Como todo elemento químico o todo remedio casero, obviamente al momento en el que nosotros lo apliquemos, va a tener que degradarse dependiendo del periodo de tiempo que nosotros esperemos. De hecho, el diacinón es un químico denominado como poco persistente. Y a esto me refiero que en cuanto nosotros lo apliquemos en cualquier uso, en el agrícola, en el urbano, etcétera, etcétera, va a persistir un promedio de 6 semanas. 6 semanas no es nada y se va a degradar por completo. Por ello también, obviamente cuando nosotros usamos un insecticida o lo que sea, es necesario esperar cierto tiempo para que no vaya a afectar a nuestra salud. Gracias a que es poco persistente, la garantía de que no afecta a nuestra salud es bastante alta. De hecho, si nosotros acabamos de aplicar diacinón y se encuentra en el aire, su promedio de vida de degradación en el aire va a ser entre 1 a 2 horas, rapidísimo. En cambio, si nosotros aplicamos diacinón en nuestro suelo agrícola, el periodo de degradación va a ser entre 4 y 5 semanas. También, si se encuentra en el agua algunas partículas de este químico, se va a degradar fácilmente en un periodo de 5 a 15 días. Igualmente, si algún animal marítimo o un animal acuático llega a ingerir partículas de diacinón, fácilmente la va a poder sintetizar o degradar su cuerpo y desecharlo. Igualmente, la absorción de este mismo químico en nuestros sembradíos y en nuestras plantas, ya sea en el follaje o a través de las raíces, a través del suelo, su periodo de degradación va a ser muy corto, entre 2 a 14 días. Obviamente, la recomendación más habitual para cualquier tipo de remedio químico en nuestras plantas, inclusive en el hogar o en cualquier situación, es maniobrarlo con las especificaciones técnicas que mencione el mismo empaque. Maniobrarlo con cuidado, evitar obviamente la ingesta, que tengamos contacto con alguna herida, que lo respiremos, que entre por los ojos. Son recomendaciones obviamente bastante comunes que nosotros debemos llevar a cabo y son completamente normales. Inclusive cuando nosotros colocamos insecticida para matar moscas en nuestro cuarto, nosotros no nos exponemos a esas sustancias, simplemente la colocamos y nos retiramos. Lo mismo va a suceder con el diacinón en nuestras plantas para eliminar cualquier tipo de plaga. Vamos a colocarlo y vamos a evitar la ingesta o el contacto de este mismo producto. De cualquier manera, si llegamos a tener contacto a través de la piel o llegamos a ingerir un poco o se nos empieza a meter a través de la inhalación, el proceso de degradación de este elemento químico dentro de nuestro cuerpo va a ser de aproximadamente entre 2 a 14 días. Después de esos días, nuestro cuerpo habrá eliminado por completo cualquier partícula de este elemento químico que estemos utilizando. En cuanto a esto, pues obviamente se va a abrir un poco de polémica. Pero no se preocupen, para eso es este video. Este producto es muy bueno. Inclusive podrán haber algunos que crean que este tipo de elementos químicos puede estallar o podemos estar propensos más a enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero bueno, ha habido diversos estudios que demuestran que este elemento químico, el diacinón, no tiene nada que ver con causar cáncer en las personas. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer no ha clasificado al diacinón como carcinogenicidad. De hecho, también otro organismo, la EPA, no clasificó al diacinón como un elemento químico que pueda provocar cáncer. Lo clasificó en el grupo E.
teniendo estos elementos científicos, pues nosotros nos podemos sentir más tranquilos de que este elemento químico va a ser muy eficiente para el tratamiento de casi el 99% de las plagas en nuestro jardín, y sin ningún problema vamos a poder consumir los alimentos que tengamos a partir de las plantas tratadas por este insecticida. Tomando en cuenta esto, que ustedes van a colocar este remedio bastante efectivo, lo mayormente recomendado, y para evitarnos ya o finalizar de problemas, es simplemente lavar muy bien sus frutas y verduras que hayan sido expuestas alguna vez por este tratamiento. Recuerden que el tratamiento por diacinón se degrada, o nuestras plantas y frutas van a ser completamente comestibles aproximadamente después de los 14 días. Entonces, con eso va a ser más que suficiente. Pero como recomendación adicional, lavar muy bien y enjuagar muy bien todos los alimentos que hayan sido tratados por este producto. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo por haber visto este video. Obviamente va a haber bastantes críticas, yo las voy a aceptar y vamos a debatir en la caja de comentarios. Pero bueno, yo les quería presentar un elemento químico que fuera un comodín para nosotros que tenemos hortalizas o tenemos plantas frutales, árboles frutales, cítricos. Nosotros nos enfrentamos diariamente con una cantidad enorme de plagas y enfermedades. Entonces no hay nada mejor que obtener un comodín que nos sirva para todo tipo de plagas en nuestro jardín y que mantengamos a nuestras hortalizas y a nuestras plantas completamente perfectas en un buen estado de salud, para que obviamente nos den unos frutos bastante grandes y jugosos. Entonces es por eso que yo les estoy recomendando este comodín, este elemento químico denominado como diacinón. Obviamente podemos optar siempre por remedios caseros, que también yo he colocado aquí bastantes remedios caseros en el canal de YouTube, para que no digan que yo únicamente recomiendo elementos químicos. También recomiendo elementos orgánicos o elementos que se sintetizan fácilmente en el medio ambiente, y sin ningún problema también vamos a poder tratar algunas plagas. El diacinón pues nos va a ayudar prácticamente para el 99% de las plagas, entonces será muy útil y práctico para muchas personas. Es por ello que hago este video. Sin más ni más, les recomiendo mucho seguir viendo las listas de reproducciones del canal de The Knoll Farming. Síganme apoyando y también sigan chateando en el chat de la comunidad. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer a través de la aplicación. Nos vemos hasta el próximo video.